caso. Para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la pendiente. Economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia alta. Gubernamental continúa México siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a los que nos acompañan por Facebook Live. Les saluda con mucho gusto Vanessa Uriarte. Es un placer para mí estar de nueva cuenta compartiendo este espacio con todos ustedes. Es un honor para mí estar en esta ocasión con dos entrañables personas. Se encuentra conmigo primeramente Valeria Ortega. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy pues feliz de estar aquí con ustedes. Me presento, yo soy Valeria Ortega, soy estudiante del tecnológico, estudio sistemas y pues para mí es un placer estar aquí. Y también nos acompaña Héctor Uriarte. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes, chicos. Muchas gracias por invitarme aquí en ese tema que vamos a analizar, que es muy interesante y que seguro a muchos de nosotros nos tiene al pendiente. Me presento, mi nombre es Héctor Uriarte, soy estudiante del TEC de Juárez también y soy de la carrera de contador público. Así que muy, 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 muy contento de estar con ustedes esta tarde. Y por último, agradecer a todas las personas que nos sintonizan por Solo Negocios Radio en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 amplitud modulada. Y el tema que estaremos tratando, como comentaron mis compañeros, es un tema muy interesante, que es sectores afectados y empresas en quiebre por el COVID-19. Como sabemos, desde hace unos meses se presentó una situación a nivel mundial que cambiaría la forma y estilo de vida de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros. Pues nadie imaginaba que a raíz de una pandemia que tal vez veíamos muy lejana tan solo en el país de China, pues bien, nos afectaría a cada uno de nosotros, al mundo entero. Y realmente que frenó radicalmente a sectores económicos más importantes de nuestro país. Y no tan solo de nuestro país, sino de nuestro país entero, del mundo. Además, el impacto del COVID-19 dependerá de la fase a la que se llegue. Realmente no estamos seguros y así que por el momento y ante esta situación, todos tenemos que vivir al día, esperando siempre, cada día, nuevas noticias y siempre buscamos que se está viviendo alrededor. Si no, vale la reflexión que ha habido, hemos ido viendo cómo ha afectado a la población. Hemos visto sobre todo nuestro estilo de vida y hacer que tenemos a cada persona. De aquí, el punto clave de los temas es y cómo empresas han llegado al extremo de estar a un bancarrota en poco de dos meses que surgió esta emergencia. Además, vamos todos a ver desde un nuevo lugar hasta negocios alrededor del mundo, quienes han sufrido un duro golpe, dejando empleados de estilo, movimientos y reorganización en las labores, y el simple hecho de tener que cambiar horarios y la capacidad de las plantas, que tal vez no se esté teniendo la mayor capacidad en estas empresas manufactureras, y que al final de cuentas se tiene una consecuencia directa al ámbito económico de cada empresa y de cada persona. Pero no solo queda aquí, sino que toda esta problemática está traspasando está afectando a los sectores económicos más importantes a nivel mundial, ya lo hemos mencionado. Vamos a comenzar con el primer sector y realmente es uno de los sectores más afectados en el mundo. Ya sabemos un poco de la
Hace unos días, de hecho, el día 20 de mayo, se habló acerca de la tienda Jepen, en la cual se declaró en bancarrota. ¿Y por qué razón? Probablemente por la disminución de su venta y la pérdida de sus ganancias. De hecho, esta icónica cadena que todos conocemos, más nosotros que siempre era, será permanente, o sea, no pasó por un tiempo, que permanentemente más de 222 tiendas, casi el 3% de todas las tiendas. Y esto como parte de una restricción debido a la pandemia. Pero digamos que lo que ha visto que otras empresas de tipo de empresas también han sufrido por esta pandemia. Bueno, vamos contigo. ¿Quieres hablar, por favor? Sí, muchas gracias. Pues vamos a dar primero que nada al sector de las tiendas departamentales, o ese tipo de comercios que se especializan en tener una tienda física y de ahí empezar a comercializar. Ese es uno de los sectores que por la situación que se está viviendo ha sido de los más afectados. Saben que algo que llama la atención es de que estos negocios entraron en su mayoría, casi en el 100%, en el sector de actividades no esenciales. Entonces es posible que muchos de estos negocios tengan la mayoría de sus tiendas cerradas. Uno de estos ejemplos es la tienda de JCPenney. Aquí nos llama la atención porque según diversas fuentes de consulta, entre ellas Business Insider y CNN, nos menciona que casi el 30% de sus tiendas departamentales en actualidad se mantienen cerradas. Esto es algo difícil de sostener para ese tipo de empresas porque además de los gastos fijos que tienen que seguir sosteniendo, también ellos están enfrentando a no tener ninguna fuente de ingresos en actualidad en ese 30% de tiendas, con lo que quizás se sostenga la mano de obra o algunos gastos fijos que ellos tienen que cubrir. Lo que llama la atención es de que esta tienda se está llevando poco a poco a la bancarrota. De hecho, se menciona que esta tiene una deuda de casi 4 mil millones de dólares. Y es posible que no pueda seguir sosteniendo esta situación. Esto es algo que no nomás causó la pandemia o la cuarentena que estamos viviendo. No es la completa responsable de que la tienda JCPenney se encuentre en esta situación o tiendas similares. Es una situación que se venía gestando de varios meses atrás, pero la situación del COVID-19 vino a mermar más las ganancias o aumentar las pérdidas que tienen este tipo de empresas. Exacto. Y como tú lo hablaste, Héctor, realmente son cosas que ya se han venido en años anteriores, se han visto que estas empresas realmente ya tenían una crisis o ya se veían en tiempo de que ya estaban pues con problemas económicos. Realmente, por ejemplo, hablando de JCPenney, realmente dice que ya tenían una deuda en la cual pues hubo un periodo en el cual de 30 días, pero pues no se cumplió y pues ahorita enfrenta a una deuda de 1,000 millones de dólares. Por lo cual también, por ejemplo, en las empresas de las cuales tú hablaste, también son empresas que han tomado tal vez decisiones o tal vez no se han adaptado a los cambios para poder adaptarse pues a esta pandemia. Entonces, también algo que hemos visto durante el año 2019 es que en todas las tiendas departamentales se cerraron más de 9,548 tiendas de grandes cadenas. O sea, no tan solo de la que hemos hablado, y realmente están en 15,000 en posible cierre. Por lo cual, se evidencia que
todo esto trae muchas consecuencias, no tan solo pensar en los grandes empresarios, sino que se empiezan a cerrar estas tiendas departamentales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empiezan a haber despidos, y de hecho se informa que 2.3 millones tan solo de californianos ya se solicitaron el seguro de desempleo. Y pues otras empresas con las que también cuentan algunas de este tipo de retraso o bancarrota pueden ser, por ejemplo, Macy's, JCPenney, Bed Bath, Ben Jones y Red and Right, entre otras. Pero pues realmente, por ejemplo, podemos hablar acerca de otra tienda departamental que es Sears, en la cual el año pasado ya se veía un posible riesgo que ya estaban en bancarrota en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué puede traer como consecuencia esta pandemia? Pues que cierren permanentemente, ocasionando como ya se mencionó, los dos ya a más de cuenta en todos los sectores económicos. Y bueno, vamos a un corte, pero seguimos, no deje de sintonizarnos, que al regreso tendremos más sobre estos temas acerca de los sectores financieros, y los invitamos a que den like a nuestra página de Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Ahorita regresamos, pero seguimos en Facebook Live. Bueno, chicos, y ¿ustedes qué piensan? ¿Qué han visto al menos en nuestra ciudad acerca de estas tiendas departamentales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo han visto al menos a nuestra ciudad acerca de este sector del que estamos hablando? Bueno, pues nuestra ciudad tiene algunas tiendas que tienen este giro. Incluso colindamos con la ciudad del Paso, Texas, que también se caracteriza porque algunos juarenses van a hacer sus compras en este tipo de tiendas en la localidad vecina. Pero la verdad es de que sí se han visto seriamente afectadas este tipo de tiendas que tienen este giro. De hecho, si nosotros salimos a la ciudad, vemos que tiendas como Liverpool, Sears, incluso Suburbia, que tenía reciente apertura aquí en la ciudad, pues se encuentran cerradas. Entonces, es algo que ha venido afectando no solamente al empresario, a quien esté poniendo el dinero aquí en Ciudad Juárez para realizar este proyecto y sostenerlo, sino que también se está descansando a los trabajadores. Algunos me han comentado, trabajadores de estas tiendas, que siguen recibiendo el 100% de su nómina, pero la realidad es de que por esta misma situación no se tiene la garantía de que todos sigan conservando su empleo. Es posible que tengan que reducir su fuerza laboral, como comentamos ahorita, que sucedió en el estado de California, que se redujo esa fuerza laboral en las tiendas departamentales, que es de llamar la atención porque esa ciudad se caracteriza por las compras, por tener tiendas, porque las personas que viven ahí pues lleguen a hacer este tipo de adquisiciones en esas tiendas. Entonces es algo que puede afectarnos no solamente en la comunidad aquí en Ciudad Juárez, sino que vemos que en las grandes ciudades de Estados Unidos también ya está afectando en ese sector. ¿Y tú, Valeria, qué has visto en nuestra ciudad o acerca de este tema del que estamos hablando? No, pues han sido afectadas, pues, que la buen trabajo, como así decirlo, se ha batallado pues mucho. Igual pues creo que ya, por ejemplo, de los centros comerciales, ¿no? Que también ahí está afectando. Por ejemplo, yo es que una empresa que también estuvo en, que es una, pues se le tienen que pagar estos, que pagar servicios y todo eso. Exacto. Y de hecho, lo que estamos viendo, por ejemplo, hablando de centros comerciales donde se concentra todo este tipo de tiendas, por ejemplo, en todos los centros comerciales siempre hay una tienda departamental en la cual pues se encuentra en esta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta contingencia? Pues se cerraron
estos centros comerciales, por lo cual obligó a que estas tiendas se cerraran. Pero bueno, chicos, seguimos aquí de nuevo empezando la transmisión. Y bueno, estamos de regreso en esta nueva emisión Solo Negocios Radio con el tema de sectores afectados y empresas en quiebra por COVID-19. Y bueno, antes de pasar al corte, lo que estábamos hablando es acerca de cuáles empresas han sido mayormente afectadas. Empezamos con el sector o las empresas de tipo de tiendas departamentales, en las cuales cómo se han visto afectadas realmente por el cierre de centros comerciales, no tan solo en nuestro país o en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, cómo se han declarado muchas de estas tiendas en bancarrota. Y por qué razones se siguió o por qué hay antecedentes, pues ha pasado todo este tipo de cosas en las empresas. Bueno, vamos con el siguiente sector, chicos. Realmente también es uno que se ha visto realmente afectado y que a cada uno de nosotros nos afecta personalmente. Por ejemplo, hablemos del comercio internacional. De hecho, he visto que expertos advierten que el COVID-19 tendrá efectos devastadores en la economía global. Todo esto por el comercio que se está afectando en todo el mundo. De hecho, ha sido tanto este efecto que mencionan que va a ser mucho mayor que la crisis financiera mundial del 2018 y 2009. Y todo esto pasa por el rol que lleva a cabo China. Pues sabemos todos que China se desarrolló ahí la pandemia, este virus, que realmente pues llegó a afectar a todos nosotros. Y bueno, ¿por qué es tan importante el rol de China? Bueno, no solo es fabricante, sino también exporta productos. Vemos que muchas empresas manufactureras dependen de esto. Por ejemplo, nuestra ciudad se basa mayoritariamente en nuestra economía en empresas manufactureras o también llamadas aquí maquilas. Por lo cual, estas maquilas están esperando que esté llegando este nuevo material, pero debido a esta contingencia, pues, ¿qué está pasando en China? Aquí, pues, están estas productoras de materias primas, por lo cual, pues, está haciendo un gran retraso en todo en cuanto a los materiales. Entonces, vemos que las empresas no pueden mejorar en cuanto a sus servicios y no pueden producir más debido a este importante rol que tiene China. Y ustedes, Valeria, ¿qué piensas acerca de este comercio internacional que ha sido afectado en todo el mundo? Bueno, no sé si Valeria va a participar o quieres que participe. Bueno, está bien. Algo que quería comentar es de que nuestra comunidad se sostiene, pues, principalmente por la industria de la maquiladora o la industria manufacturera. Entonces, si este sector se ve afectado, nuestra comunidad es posible que tenga ese resentimiento económico por parte de este sector. Es decir, mucha gente en la ciudad se mantiene a raíz de este sector, ya sea por dar algún servicio externo a la maquila, como pueden ser servicios de cafetería, de jardinería, ser un proveedor, etcétera, o trabajar directamente en ese sector. Entonces, si esta industria se ve afectada en nuestra comunidad, es muy posible que toda la cadena de valor de Ciudad Juárez se vea afectada, no solamente porque esas familias o esas personas obtienen sus ingresos de la maquila, sino que ese dinero va circulando y llegando a otros sectores que quizás no están directamente implicados, pero con la circulación del dinero se va obteniendo ese beneficio de parte de ellos. Entonces, este sector sí es algo que puede preocuparnos o llegar a afectarnos personalmente aquí en nuestra comunidad, porque es algo que alimenta económicamente a Ciudad Juárez. Muy bien. Algo también de lo que podemos hablar es que, por ejemplo, la crisis del COVID-19 pasará a la historia. O sea, realmente es algo que todos recordaremos
como una crisis realmente de las peores que ha afectado al mundo. Y, por ejemplo, hablemos acerca de 5 canales en las cuales pues, se ha visto afectada en este comercio internacional. Por ejemplo, hablemos del primer canal de transmisión de esta crisis. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo que primero ha influido en esta crisis? Por ejemplo, la disminución de la actividad económica. Todo se ha disminuido, mucha gente ha dejado de trabajar, por lo cual pues, no ha habido tanto movimiento en nuestra ciudad y en nuestro país, por lo cual está afectando a todos los sectores. Otro canal proviene de la caída de la demanda, que es lo que veremos próximamente, cómo todo ha sido afectado, no se está permitiendo la salida de los turistas, no se le están por lo cual eso es otro factor. También, por ejemplo, se habla de la crisis del Caribe, por ejemplo, en el año 2020, tan solo en este año se contraería hasta 1% o hasta 25% respectivamente. Y otro tercer canal de transmisión se daría a través de la interrupción de las cadenas globales y sería principalmente a nuestro país y a Brasil. Son países que realmente valen la economía porque importa arte y en intermedio de China para los sectores más verdes. Y por cuarto canal que afecta realmente a América Latina y el Caribe es la caída de los productos básicos, sobre todo en países importados, por ejemplo, en nuestro país México. Y como último, un quinto canal de la mayor acción de los inversionistas y un empeoramiento de las condiciones financieras globales. Pero, ¿ustedes qué piensan, chicos, de todo esto? Muy bien, Vanessa, gracias. Saben que Radio Escuchas, estamos experimentando algunos problemas con nuestra red, entonces si escuchan alguna interrupción en el audio, una disculpa, pues son situaciones ajenas a nosotros, está fallando un poco la red. Bueno, de estos 5 sectores que comentaste, Vanessa, es cierto, es algo que puede verse seriamente afectado para todos nosotros, porque como ya hemos comentado, todo es una cadena. Es decir, poniendo un ejemplo, si en China se afecta las exportaciones, estas exportaciones no van a llegar aquí a Ciudad Juárez para continuar con la producción en la industria maquiladora. Quizás la maquila ya no pueda producir tanto, se interrumpe este proceso y ya no se requiere tanta fuerza laboral. Entonces, esas familias que van a quedarse sin trabajo o pueden quedarse sin trabajo, ya no van a tener ese dinero para estar circulando aquí en la comunidad, incluso en la comunidad vecina de El Paso, Texas. Entonces, todo es una cadena. Estos 5 puntos que nos comentaste son muy ciertos. Es un pequeño resumen que nos dio esta persona para que nosotros comprendamos que todo está conectado. Entonces, si un negocio o un sector se ve afectado, tarde o temprano nosotros nos vamos a ver afectados. Lamentablemente es una situación sin precedentes que a todos nosotros nos está afectando, que incluso más adelante vamos a ver, pero ha habido sectores como el entretenimiento o los deportes que se han visto interrumpidos, que es algo que no se producía desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque tarde o temprano si la situación no mejora en materia de salud, en materia económica tampoco lo va a poder hacer. Y bueno, chicos, hablando de otro sector, es el sector turístico, del cual pues fue un canal del cual pues fue de transmisión o el que ha sido mayormente afectado en el cual hablamos. Por ejemplo, ustedes o todos nosotros que hemos visto, por ejemplo, tal vez muchos de nosotros teníamos viajados ese año, pero todo esto del pues cancelado y cómo y esto tiene consecuencia en todos los hoteles, en restaurantes, en agencias de viajes, en aerolíneas, cómo han
afectado verdaderamente todo este sector, ya que ahorita muy rara vez es que salgamos, y más si es, por ejemplo, por razones de vacaciones, o sea, para disfrutar. Entonces, esto realmente es un sector que también ha sido uno de los principalmente afectados. De hecho, hablando de eso, los representantes de asociaciones de hoteleros y restauranteros y de agencias de viajes, pues afirmaron que realmente el cierre de los establecimientos les ha provocado problemas financieros. Y de hecho, Rafael García, en una videoconferencia, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, calculó que tiene una ocupación tan solo del 3% en las 52,000 habitaciones en la Ciudad de México. Realmente a una tarifa promedio de 1,200 o 1,100 pesos. Y también señaló que representa una pérdida sumamente grande, más de 200 millones de pesos diarios. Porque, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, era una ciudad donde llegaban aviones o personas, más bien, de diversos países. O sea, realmente es la capital del país donde pues maneja económicamente a todo nuestro país y que realmente tiene mucho fluidez de estos turistas. Por lo cual, tan solo en un día, las pérdidas de 200 millones de pesos son extremadamente grandes. Que a lo largo, por ejemplo, serían 6,000 millones de pesos en tan solo un mes. Realmente algo que se verá afectado primeramente a los empresarios, y después a los empleados que están en este sector. Y hablando también de eso, por ejemplo, hablando también de la Ciudad de México, expuso que las pérdidas en el sector son incuantificables, ya que el 95% de los establecimientos que existen en la Ciudad de México pues están cerrados y no tienen tiempo, no tienen fecha para poder abrir. Y ustedes, chicos, ¿qué vieron acerca de este sector que realmente pues se ha visto que pues han cerrado hoteles o realmente no ha recibido ningún huésped en meses? Bueno, Valeria, no sé si quieras agregar algo antes de que yo agregue. Sí, bueno, yo encontré que el presidente, si no me equivoco... Sí, es un presidente llamado Braulio que está dedicado a todo eso del turismo, pues dice que a lo mejor pues ya con eso de las, pues del COVID, probablemente pues cuando otra persona quiera viajar a otro lado, ya sea a Estados Unidos, pues se le va a pedir pues una cartilla de vacunación donde se conste que pues esté sano para que no haya pues ahora sí que más ámbitos y que probablemente también todo esto pues se recupere para diciembre de este año un 50% más o menos, si no es que se pasa unos 70 meses también. Sí, la verdad es que es un sector que se ha visto muy afectado porque dada la situación, el viajar se ha convertido en una de las últimas prioridades que tenemos. Pero lo lamentable es de que en nuestro país muchas comunidades, incluso ciudades, se obtienen sus ingresos principalmente de las zonas turísticas o del turismo. De hecho, ciudades como Mazatlán, como Ixtapa, como Cancún y sus alrededores se han visto muy afectados en la economía de sus habitantes porque ellos obtenían gran parte de sus ingresos anuales en las épocas vacacionales. Etapas vacacionales que van a ser interrumpidas, como ya vimos anteriormente, en Semana Santa y ahora en verano. Es muy posible que no haya flujo turístico durante este verano y nada nos garantiza que durante el invierno o a fin de año en ese periodo vacacional también se reactive la zona turística. Como nos estaba comentando Valeria, es posible que en diciembre haya una leve recuperación, pero eso va a depender de cómo vaya evolucionando la enfermedad y qué medidas nos vaya dando la autoridad correspondiente. Bueno, chicos, muy bien todo lo que hemos hablado, pero vamos a pasar a un corte y enseguida continuaremos hablando más acerca de este tema. No se despegue y siga acompañándonos, que en un momento estaremos de regreso con nuevos temas. Y bueno, seguimos transmitiendo en vivo por Facebook Live y bueno, también realmente hablando acerca de este sector son datos interminables
realmente, como hemos platicado, como tú mencionaste, Héctor, por ejemplo, las ciudades que recibían turistas de todo el mundo, por ejemplo, Mazatlán, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, que pues toda la población realmente pues se sostenía de esa economía. Entonces, por ejemplo, vamos desde sector, desde empresas mayormente grandes como esos hoteles, y después pasamos a restaurantes. Entonces, y hasta personas que trabajan informalmente se han visto duramente perjudicadas. Y tú, Valeria, por ejemplo, nos platicaste acerca de que pues todo esto va a ser afectado no tan solo en este momento, sino a futuros meses o tal vez hasta el siguiente año, ya que se menciona que pues en este año realmente la economía no se va a recuperar totalmente, y más en la turística, sino que se espera que al menos en diciembre se esté volviendo a reactivar lo que es el turismo, pues debido a que la gente realmente pues tiene miedo o a contagiarse, y realmente pues más si es que salen de su casa o a otra ciudad. Y pues, por ejemplo, hablando acerca de este sector turístico, por ejemplo, también podemos hablar acerca de pues cómo ha sido afectado en los restaurantes, no tan solo en los restaurantes tan solo en nuestra ciudad podemos ver cómo muchos de estas tiendas han sido cerradas, pero ahora imaginemos a este nivel en el cual se mantiene del turismo. Por ejemplo, en cuanto a este sector, la crisis por el COVID-19 afectará severamente al sector servicios en el país, o sea, de comida. Y este ramo sería el restaurantero, pues tan solo el 95% de los restaurantes se encuentran cerrados. O sea, imagínense tal cantidad. Tan solo hemos visto que, por ejemplo, cadenas sumamente grandes se han mantenido en pie, por lo cual pues podemos ver cómo varios de estos han sido cerrados y no tienen ni idea de cuándo van a regresar. Pero ustedes, ¿qué piensan, chicos? ¿Qué dicen acerca de este tema? También, por ejemplo, en la ciudad, ¿cómo han visto ustedes todo este sector que ha sido pues muy perjudicado? Bueno, en el sector restaurantero podemos ver algunas zonas de la ciudad que sí han sido muy afectadas. De hecho, algunos sectores se han mantenido con la entrega a domicilio o con el servicio de Uber Eats. Pero hay algunas zonas, por ejemplo, la calle Tomás Fernández, que casi en su totalidad todos los negocios se encuentran cerrados. Entonces es posible que a su fuerza laboral, a su mano de obra, la tengan pagando la nómina, pero lo cierto es que esas personas veían el fuerte de su ingreso en las propinas de los comensales, de los clientes que comían ahí presencialmente. Entonces, aunque el empresario haga ese esfuerzo de mantener el pago de la nómina al 100%, la verdad es que está siendo afectado este sector. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Estamos de regreso en el programa, y para todos aquellos que nos acaban de sintonizar, les damos una cálida bienvenida. El tema del que estamos tratando son los sectores económicos más afectados y empresas que se han declarado en quiebre por la contingencia del COVID-19. Y hace unos momentos estábamos hablando acerca de cómo varios sectores, ya hablamos acerca de las tiendas departamentales, hablamos acerca del sector turístico y del comercio internacional, cómo cada una de estas empresas, tal vez hasta en cadena, pues han sido afectadas. Y de lo que todavía seguíamos hablando era acerca, ahorita en el corte, acerca de todo el sector turístico, cómo influye en hoteles. Por ejemplo, también estábamos hablando de los restaurantes. Por ejemplo, ¿quién no ha comido en un restaurante? O sea, tan solo en las encuestas dicen que en una semana, una vez a la semana o hasta dos veces a la semana es el promedio en el cual la gente come en algún restaurante o en una tienda de autoservicio, en el cual pues realmente es un sector que genera muchas ganancias.
Por ejemplo, dice Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Cuenca, las pérdidas del sector pueden alcanzar, o sea, número de 50 mil pesos tras dos meses de contingencia. Y realmente es un rubro que genera más de 300 mil millones de pesos anuales. Y si dividimos todo esto entre 12, que son los meses en los cuales pues está en un año entero, pues tenemos pérdidas que ya hoy se han alcanzado. Realmente es muy afectado, ya que ahorita al momento de no salir en casa, pues no estamos asistiendo a ellos, se están perdiendo muchos empleos por esto. Entonces, puede tener un gran impacto, por ejemplo, en el lado del turismo, este caso de los restaurantes, que representa hasta un 9% del PIB mexicano. Y pues realmente también el 87% del segmento de servicios de turismo se compone por pymes, por lo cual el sector más afectado ante la falta de apoyos, que es este. Y por ejemplo, también hablando de los hoteles, como ya habíamos mencionado, pues han sido afectados por millones de pesos. Pero también algo que afecta en este sector del turismo es acerca de las aerolíneas. O sea, cómo influye desde este sector hotelero, del restaurantero, pero también en las aerolíneas. Ustedes, chicos, ¿qué han visto en caso de este sector de las aerolíneas? Porque realmente es algo que pues debemos de ponernos a pensar y cómo ha sido afectado realmente. Bueno, la verdad es de que este sector del transporte aéreo se ha mantenido solamente a flote con el transporte de mercancías de las ventas en internet, siempre y cuando sea posible entre los países o que las aduanas lo permitan. Esto es muy, muy importante porque era un sector que constantemente se mantenía en movimiento y que tenía mucha demanda. De hecho, algunas veces veíamos que cada nueva temporada vacacional, pues los precios aumentaban en las aerolíneas, ya sean las más económicas, en las intermedias o en las de lujo. Esto era porque tenían mucha demanda y porque muchas personas ya preferían viajar por este medio y ahorrar, entre otras cosas, tiempo y otras molestias que puede implicar un transporte terrestre. Entonces, sí es un sector que se ha visto muy disminuido a raíz de esta enfermedad, de la pandemia, porque no solamente no se puede viajar, sino que las personas ya no están requiriendo para un transporte utilizar este servicio. Porque ahora ya todos están recurriendo, como nosotros en este momento, a las videollamadas o videoconferencias. Entonces, este sector se está viendo muy rezagado en estos meses porque pues, no tiene ingresos. Les digo, con lo que se han logrado sostener únicamente es con la movilización de mercancías de ventas en internet o algo parecido, porque de lo demás ya no se tiene demanda. Bueno, sí, yo pues estuve investigando que hay varias aerolíneas que ahora sí que están en, se declararon en bancarrota. Una de ellas es Avianca, que es una aerolínea colombiana. El 10 de mayo fue cuando anunció que se dio en bancarrota, ya que tuvo una reducción de sus ingresos hasta un 80%. Al igual otra aerolínea que es de Alaska, y también menciona que perdió hasta el 90% de sus ingresos. Y también otra que es de Australia, también se declaró en bancarrota, ya que pues no solamente vamos hablando de turismo, sino que también pues las empresas que son en grandes, pues hay muchas que viajan, y siento que también eso ha afectado pues la disminución, porque muchas están relacionadas ahora sí que con China, o que con Estados Unidos, ahora sí que va bajando tanto para los hoteles, pues que ya no se quedan, que pues vino tal empresa, tal persona de tal empresa aquí a hacer un negocio. Entonces también eso pues ha estado involucrado en una, pues ahora sí que en una baja demanda de eso. Inclusive he visto que hay gente que pues quiere viajar y pues le cancelan el vuelo, se tardan hasta una semana para que pueda regresar ahora sí que pues a su ciudad. Entonces también siento que sí ha estado afectando mucho lo del en la aerolínea, porque ahora sí que mucha gente viajaba, ahora sí que por comodidad, facilidad. Inclusive hasta se ha visto que los precios de los boletos se han reducido. Yo he visto que hasta
menos de 100 pesos, pero pues no, ahora sí que está imposible viajar. Así es. Y como comentaban ustedes, es algo que podemos ver en todos los ámbitos. Yo también, viendo acerca de algunos vuelos, vemos que se redujeron muchos de estos destinos. Por ejemplo, tal vez en nuestra ciudad se tenían varios destinos a nuestro país o en la Ciudad de México, pero cómo estos se han sido reducidos a unas cuantas ciudades que son pues más bien las metrópolis o las más importantes en nuestro país. Y cómo también han significado grandes pérdidas de dinero estas aerolíneas, ya que pues han perdido todo tipo de operaciones y por más de 6,400 millones de dólares. Realmente, como hemos visto, cantidades sumamente grandes que realmente va a ser muy difícil poder recobrar en tan solo un año, sino que va a tardar algunos años en que todas este tipo de empresas vuelvan a recuperarse. De hecho, también los empleos, como muchos de estos empleos en este tipo de sectores, también han sido duramente afectados por este cierre de aerolíneas o por falta de dinero. Pero bueno, pasemos a otro sector que realmente es muy amplio. Podemos pensar en el sector salud. Por ejemplo, tal vez uno piensa en el sector salud y dice, pues es el sector al que le está yendo de la mejor manera en cuanto a ganancias. Pero realmente aquí hay dos vertientes. Hay ámbitos en este sector salud en la cual le está yendo realmente pues sus ganancias muy fuertes. Pero hay también otros sectores en los cuales han sido afectados negativamente. Por ejemplo, hablemos acerca de las farmacias. Realmente, ahorita en estos meses, debido a la contingencia, ha tenido un aumento realmente a un 50%. ¿Y esto por qué? Porque realmente ahorita la gente se preocupa mucho más por su salud. Ahorita las personas tienen esa tendencia de consumo actual en las farmacias, lo que ha ocasionado que se tengan mayores aumentos en sus ganancias y también los consultorios médicos, ya que todo esto implica demasiadas cosas. Como mencioné, las personas ahorita con este brote de virus han estado más informadas acerca de su salud y más preocupadas por ello. Y ustedes, chicos, ¿qué piensan acerca de este salud? Que realmente pues es muy interesante cómo ha sido afectado negativamente, pero también positivamente. Sí, este es un sector que se ha tenido que transformar para aprovechar la oportunidad que se le está presentando en estos momentos. Como tú dices, hay dos vertientes, una pequeña parte o una parte a la que le está yendo muy bien. De hecho, vemos como algunos laboratorios privados se están centrando muy activamente en encontrar la vacuna a esta enfermedad porque saben que ahí se puede obtener un gran prestigio y grandes ganancias. Entonces, ese es el tipo de transformación al que se ha tenido que adaptar esta industria. Vamos a corte. Está apagado tu micrófono, Vanessa. Vamos a este último corte en el cual vamos a finalizar, pero antes vamos a regresar con este tema de sectores financieros. Pero aquí seguimos en Facebook Live, chicos, hablando acerca de este tema, realmente hablando acerca del sector de salud, como es muy interesante todo esto, cómo pensamos, tal vez no investigamos a fondo, cómo ha sido afectado, porque realmente al ver todo este tipo de cifras o de gráficas, podemos ver un cambio de ingresos en marzo de este año, como debido al COVID-19, pues las farmacias han ido en aumento al 50%, los consultorios médicos a un 15%, pero cómo la fabricación y comercio de aparatos médicos ha sido afectado un 18%, y por ejemplo los médicos especializados, o sea, realmente es algo que pues
la gente no considera como de primera necesidad de asistir tal vez a estos médicos que se especializan en algo. Realmente también es una parte del sector salud que ha sido afectada a un 20%, que realmente pues es una cantidad muy grande. Pero bueno, hablemos acerca de otro sector en el cual ahorita vamos a hablar acerca, entrando en este último corte, y es el sector entretenimiento. Cómo ha sido afectado en diversos ámbitos también. Podemos hablar en las películas, de televisión, festivales, o sea, realmente hablamos de, por ejemplo, algunas películas que se tenían pensadas estrenar en el mes de abril, en el mes de mayo, pero como debido al cierre de cines, pues no se han estrenado y han tenido pérdidas de miles de dólares, miles de millones de dólares. Sí, una de estas empresas o grupos afectados, según las cifras, pues es el grupo Disney, porque este grupo se dedica ampliamente al sector entretenimiento. Entonces, dos grandes fuentes de sus ingresos, que son los parques de atracciones y las proyecciones de películas en cines, ahorita están cancelados, ahorita no se pueden proyectar ni visitar. Últimamente hemos visto que algunos de sus parques se han abierto paulatinamente, pero obviamente no tienen los ingresos que se tuvieron anteriormente cuando los parques se llenaban a su capacidad máxima. Entonces, este tipo de empresas, de grupos, están siendo afectados si se dedican al entretenimiento presencial, es decir, que las personas tienen que ir a cierto lugar, estar en un grupo grande y consumir ese producto. Sí, pues como vamos a ver, pues el área de entretenimiento, pues ahora sí que afecta tanto a las personas que lo están dando, y siento que también a nosotros, porque era una forma de distracción hacia nosotros, de salir, pues vamos a ir a ver tal película, vamos al parque, vamos a aquel lado. Entonces, también, ahora sí que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que se cancelaron, porque pues ahora sí que pues no se iba a hacer por el lugar donde era. Inclusive, pues aquí, hace rato leí una nota de aquí de Juárez, que según esto el béisbol empezaría en agosto, no me acuerdo muy bien la fecha, pero que a lo mejor se irá a puerta cerrada, o sea, simplemente nomás pues con los jugadores. Y también, tiene otra cosa, pero no me acuerdo muy bien de cuál era el otro tema, a ver si lo recuerdo. Estamos de regreso en esta última parte del programa, y para ir concluyendo acerca de este tema, podemos hablar acerca de dos sectores que también han sido afectados por este virus, por el COVID-19. En el corte hablábamos acerca del primer factor, en el cual es el factor de entretenimiento. Hablábamos, por ejemplo, del rodaje de películas, en el cual, pues, por ejemplo, han sido canceladas por el cierre de cines. También Héctor mencionaba acerca de los parques de diversión, por ejemplo, de Disney, Six Flags, en los cuales pues también han sido cerrados. Y por ejemplo, Disney, que es una entrada realmente fuerte de dinero, pues ha estado perdiendo todos estos ingresos. Y también hablando acerca de este tema, algo que se tenía realmente pues mucha emoción hablar acerca de este tema, era acerca de los Juegos Olímpicos que se iban a realizar en Tokio en este año. Por ejemplo, hablemos acerca de todos los efectos económicos que se han tenido. Por ejemplo, de hecho, los organizadores japoneses gastaron para este año en los Juegos Olímpicos 11.500 millones de euros, por lo cual pues vemos que se cancelaron y se programaron para el siguiente año. Y esto realmente significa una gran pérdida para diversos ámbitos y sectores por todo este tema de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, varios economistas hicieron predicciones sobre el impacto de la decisión sobre la economía japonesa, cómo influyó todo esto en la economía japonesa, ya que se esperaba, por ejemplo, pues muchos turistas, o por ejemplo, al momento de llegar a los hoteles los participantes de estos Juegos Olímpicos, y realmente estos alcanzarían los 11.500 de millones en gastos,
y pues se reparten en diversas ciudades y en diversos comités que realmente planearon mucho esta organización, pero pues que no se realizó por todo esto que hemos estado hablando. Y, por ejemplo, las empresas privadas que, por ejemplo, del patrocinio, perdieron más de 3,000 millones de euros y muchos más ámbitos. No sé si alguno de ustedes, Valeria, Héctor, nos quieran platicar acerca de también lo que influenció en los Juegos Olímpicos todos los sectores en Japón. Bueno, la verdad es de que este 2020 era un año muy ambicioso en materia deportiva, porque además de los Juegos Olímpicos se iba a celebrar la Eurocopa de fútbol. Este era también un torneo muy ambicioso porque se iba a llevar a cabo en 12 sedes de la Unión Europea, es decir, en 12 ciudades. Entonces, el fin de ese torneo era de que hubiera un flujo de turismo y de dinero en toda la Unión Europea. Pero lamentablemente por la situación se tuvo que posponer para el siguiente año. Y es una situación muy similar a la que comentaste, Vanessa, en los Juegos Olímpicos, porque se hizo inversión de infraestructura en las ciudades que iban a ser anfitrionas, los hoteles, restaurantes y todas las personas que se iban a alimentar de este flujo de turistas se vieron afectados. Es decir, tenías un gasto que esperaba recuperar en el 2020, pero ahora tienes que hacer un gasto y alcanzar a sobrevivir al 2021 si las estimaciones de que ya se puede llevar a cabo el torneo pues son correctas. Entonces fue un sector en materia deportiva que sí ha sido muy afectado. De hecho, no solamente los grandes eventos deportivos se vieron afectados, incluso aquí el torneo local, el de fútbol mexicano, se vio cancelado completamente con pérdidas por derechos de transmisión en televisión, porque ya no hay partidos y tampoco pueden ir los aficionados a ver los partidos. Muy bien, gracias Héctor. Y realmente tienes mucha razón, como todo esto de entretenimiento, fútbol, los Juegos Olímpicos, cines, pues realmente es algo que a pesar de tal vez considerarse algo como no de primera necesidad, sino de segunda necesidad, realmente está afectando en todo el mundo en diversos ámbitos. Pero bueno, para ir concluyendo, también hablemos acerca de algunos sectores que realmente están aprovechando esta contingencia, que tal vez están generando más ganancias de lo que tenían comúnmente. Por ejemplo, los supermercados. Hemos visto que realmente se generan líneas de personas que están en espera de entrar al supermercado y llevarse todo tipo de requerimientos para el hogar, tanto comida como cosas de limpieza, que realmente pues hasta a principios de la contingencia, de la cuarentena, pues se llevaban hasta en algún extremo pues muchas cosas. También, por ejemplo, hablando acerca de esto, los productos sanitarios, por ejemplo, algo que realmente ha sido afectado positivamente son las mascarillas o este tipo que nos protege del contagio. Ha subido el valor de este producto entre un 500 y un 1000%, por lo cual en esta empresa, también incluyendo al sector salud, puede incluirse como algo que realmente ha afectado de manera positiva. También algo que podemos hablar que realmente está siendo positivamente afectado es las plataformas en streaming, como por ejemplo Netflix, Disney Plus, todo este tipo de plataformas que ahorita en la cuarentena, que tal vez no salimos a otros lugares, que estamos en nuestra casa, pues realmente han tenido un aumento de demanda, hasta que, por ejemplo, Netflix ha reportado un incremento en un 15% de sus acciones. Y por último, está todo esto del delivery, que es pues, las empresas que, por ejemplo, han estado funcionando en entrega de alimentos, ya que muchos de nosotros tenemos miedo al salir a la calle, al contagiarnos. Entonces, ¿esto qué obliga a las personas? Pues tal vez muchos de nosotros tenemos algún antojo de comida, pero por todo este miedo,
no queremos salir. Entonces, ¿qué es lo que muchas empresas han estado pues aprovechando esta oportunidad? Pues en poder hacer este tipo de entregas a domicilio y poder aprovecharse de esta oportunidad. Y ustedes, chicos, ¿qué han visto, por ejemplo, acerca de este tipo de sectores? Bueno, de hecho comentabas que el sector de servicios en streaming ha sido pues beneficiado, ya que todas las personas se tienen que quedar en casa. De hecho, en este sector de entretenimiento, otra faceta, otro grupo que se ha visto beneficiado es la venta de videojuegos online o los servicios de videojuegos online, porque muchas personas están buscando algún distractor, algún entretenimiento en su casa, y este sector, además de los servicios de streaming y del uso de internet, también se ha visto beneficiado porque las ventas o los pedidos de videojuegos en línea, esas compras en línea, se han visto beneficiadas y al alza por esta misma situación. Ha sido un sector que se ha visto beneficiado. Muy bien. ¿Y tú, Valeria, qué piensas acerca de todos estos sectores que han sido realmente afectados positivamente en todo esto? Pues igual, ¿no? O sea, pues siento que sí, pues les está yendo bien, porque pues ahora sí que es, gracias a eso pues podemos quedarnos en casa con una, pues ahora sí que con algo entretenido, ¿no? No, porque si no estuviera Netflix, ahora sí que pues a lo mejor muchos estarían aburridos, que y pues no voy al cine, pero pues no hay nada. Entonces, pues creo que sí ha sido muy beneficioso. Inclusive, como mencionaste, es de que mucha gente, bueno, yo he visto que mucha gente ahorita se dedica a vender muchas cosas, de que no, pues se lo entregó a domicilio, que pues ahora sí que hace pues comida en su casa y la vende. Entonces siento que tuvo pues también su lado positivo todo esto del COVID. Exacto, como en este programa hemos visto ambos lados, tanto negativo como algo positivo, cómo ha sido afectadas a la mayoría de empresas, pero cómo algunas empresas han sido realmente pues ingeniosas en el momento en el que pues entramos en cuarentena, tal vez se adaptaron a los cambios o tal vez algunas ya estaban con este tipo de condiciones para poder disfrutar en nuestra propia casa. O sea, hablando de todo lo que ustedes dijeron acerca de, por ejemplo, las plataformas de streaming, los videojuegos, cómo estas empresas o este tipo de entretenimiento ya había estado, pues, bueno, ya habíamos disfrutado en nuestro hogar, pero ahora se está aprovechando de mayor manera porque, pues, hablando de los sectores que han sido cerrados o han sido afectados, pues, están aprovechando para poder a agarrar a esas personas que están en la comodidad de su casa. Pero bueno, es así como terminamos una vez más con otra emisión de Solo Negocios Radio. Y no me queda nada más que agradecer a mis compañeros, primeramente Héctor y Valeria. Gracias, chicos, por permitirse el tiempo de compartir este espacio conmigo y compartir puntos de vista personales sobre este tema del que se estuvo hablando, tan interesante, como vimos al menos el sector de las tiendas departamentales y diversos como el entretenimiento. Y también agradezco a usted, nuestro Radio Escucha, por viernes a viernes acompañarnos en este programa. Los invito a que no olviden darle like a la página de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Me despido con mucho gusto y nos vemos en una próxima emisión. Les deseo que tengan una excelente tarde y recuerde, quédese en casa. Que tenga un bonito viernes. Excelente, chavos. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes y fin de semana. Radio Mexicana. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba. Cuídense mucho. MX. Página de internet www.solonegocios.mx. Facebook www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.